Bien, vamos a hacer el sorteo del video anterior, que en este caso es no cometas estos errores cuando estás empezando Soul Knight Prequel. Y al parecer les gustó bastante, tiene 10.000 vistas, ya llega casi 500 likes, 133 comentarios. Así que vamos a ver quién es el ganador. Vamos a copiar el link como ya es costumbre. Voy a seguir trayendo más guías de Soul Knight Prequel porque veo que les gusta bastante. Pues pónganme en los comentarios cuál quieren que sigan trayendo. Vamos a ver quiénes son esta vez los dos ganadores. Y dice el ganador, lindo tuve. Dice, ya tengo tres, dice. Y el otro dice, Danicito, dice, ¿podrías explicar eso de los servidores? Ya que no te da elegir cuando entras al juego. Ayer pude jugar, hoy me sale error 6. Bueno, esos serían los dos ganadores, felicidades. Siempre en la descripción dejo mi correo para que puedan escribirme pues y pedir las skins de Soul Knight. Así que bueno, ahora sí, vamos al video. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a probar las 3 skins que han metido en la última actualización, que es la de Leo, es la de Libra y también la de la física, que ya estuvimos viendo en el video anterior cómo se usaba y todo lo demás. Vamos a estar probándolas a ver si tienen algún efecto de estarse quieto o también de muerte como es, y si estas skins valen la pena. Traigo este video para que ustedes puedan ver por ustedes, y si se las quieren comprar, si consideran que valen la pena estas skins para tenerlas. Así que vamos a empezar con cada una de ellas, pero veamos ahora sus efectos. Esta prácticamente vale $3. Díganme a ustedes qué les parece el precio para los efectos que tiene. A mí la verdad que esta del Berserk que se me hace bastante simple. El efecto no es muy bueno. Ahí solo podemos ver que le sale una burbuja. Este se convierte amarillo prácticamente. Y acá el salto pues no es así la gran cosa. Si la comparamos, por ejemplo, vamos a poner la de ¿cómo se llama la de Tormenta Eléctrica. Podemos ver que al final salta un carro, el diseño ya se ve más original. Acá podemos ver que salen dineros y se ve todo ahí el efecto. Acá se quita el sombrero, sale otro. No es que estos dos sean los mejores, estos efectos, pero además esta skin tiene una musiquita todo bien original ahí, y tiene el efecto del carro cuando se queda quieto durante un momento. Ahí lo podemos ver. Sí es una skin bastante, bastante chulada. En diseño y todo. Pero ahora con la nueva, pues esperemos que tal vez tenga un efecto de estarse quieto. Veamos. A ver acá. Pues por lo que veo, quizás no va a tener nada. Porque ya hubiera cargado algo. Sí, yo creo que no va a tener nada. Bueno, ahí están los golpes. Y los golpes se ven bastante buenos. El golpe que mete normalito. Y como se ve, solo queda tirado el gato. Vamos a revivirnos otra vez, a ver si cambiando de lugar o algo se ve diferente. Ahí estamos, uno más. Ahora sí. Prácticamente solo se cae. Esa es toda la animación que hace. Acá la voy a repetir. A ver, aquí vamos a ver. Y ahí está, solo se tira el men. Hasta la animación de morirse es muy simple. Es que aquí sí se ve 10 de 10. Pero bueno, veamos la otra del oficial. Esta sí tiene, digamos, algo en lo que se defiende. Aparte del diseño, que está igual que la otra, que se ve enchulada el diseño. Pero acá el martillito se ve bien. O sea, es lo que el arma hace. Acá esto sí no me gusta. La marca pues es bastante simple. Pero también el que lanza los morteros es muy simple, es que las dos se quedan en eso corto. En el diseño sí se lucieron, pusieron todo el presupuesto en el diseño. Porque esta se ve 10 de 10, no podemos comparar esa con esa. Pero bueno, díganme a ustedes qué le parece esta skin, si también cree que vale la pena. Aunque esta sí es gratis, se consigue prácticamente con las monedas de temporada. Ahora vamos a probarla, voy a probar con esta que es la que más se podría decir que está aceptable. Oh, queda en una silla. Sí creo que tiene, a ver, lo de estarse quieto. Sí, la terminó sacando al final. Sí. Oh, hey, qué original. Está 10 de 10, eso es lo que es el diseño. Es el mismo que tiene en el tablero. Me gusta eso, hasta ahí se ve el brillo de lo que tiene en el ojo, el lente, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, eso sí lo termina salvando. Esperemos que también el efecto de morir esté original. Vamos a entrar al Badass Avalancha para ver que nos maten al final. Vamos, vamos, deme. Ahí está. No, tampoco tiene nada de animación. Es bastante simple como se muere. A le pusieron una animación cuando se está quieto.
pero no le pusieron a la hora de morir, solo se ve diferente. Bien, ahora vamos con la tercera skin, que es la de la física, es la que metieron de comandante superior. Este diseño está chulada, es que con los tres en diseño se pelaron porque está bastante original, tanto el diseño de Libra como la de Leo del Berserker. Juela, hoy sí, está en 10 de 10. El presupuesto se quedó en el diseño. La habilidad de esta sí está a 10 de 10. Ya la vimos en el video. Que es dorada. Y pues sí se ve bastante bien. O sea, cambia el efecto. Todo lo demás. Vamos a ver. Vamos a probarla. Acá. Vamos a ver si tiene algo de estarse quieto. A ver. Pues no, al parecer no tiene nada de estarse quieto tampoco. Entonces vamos a ir a morir contra un jefe o contra algún enemigo para ver cómo es su efecto a la hora de morir. Y ahí estamos. ¡Oh! Y el de este está un poco original, sí tiene algún efecto ahí como de caída. Y cómo queda con el pelo. Se ve como una niña ahí toda despeinada y todo lo demás. Este sí me gusta, sí lo veo más decente. A ver. Pero ahí se lo cae de golpe. Sí, creo que es el más rescatable de los tres. Pero bien, prácticamente esas serían las tres skins. Creo que la que más se salva viene siendo la de Libra. Bueno, también la física. Aunque esta no tiene más habilidades. Por eso es que el diseño está bien. El color acá que tiene también, ya el diseño sí está un poco mejor que las otras. Las otras están bastante simples. Esta se salva también por el tablero que tiene. Y es la única de las tres que tiene que al estarse quieto sale una animación diferente. Pero la forma de morir muy simple de las tres. No sé, yo no considero que el precio esté bien para lo de estas skins, porque hay otras que al mismo precio están mejor. Es que el detalle es que se aprecia porque antes las skins eran más simples, pero ahora nos han acostumbrado a sacar skins bien originales, como ya mencioné. Bueno, por lo menos si probamos ahorita una del Berserker, esta del fuego, el diseño está original, las alas ahí se ven original, sale también una águila ahí, y esa caída pues, o sea, está 10 de 10, y es solo por comparar una, porque hay muchas del Berserker y de otros personajes que 10 de 10, más con aquellas que tienen una animación al estarse quieto. Pero bien, lo traje para que vean ustedes si se compran alguna de estas, o si se esmeran, bueno, por conseguir esta, que esta creo que todos la vamos a conseguir, de las tres, bueno, esta es la más rescatable junto con la de la física, y que quizás el diseño de la armadura de 10 de 10. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.